fumador tiene más riesgo de padecer cáncer de pulmón, boca y esófago. Doctor TV, tu salud es lo primero. Y no solo eso, señora, sino que está totalmente descrito que no solo afecta las vías respiratorias ni digestivas altas, sino también hasta el estómago. Se llega a meter el tabaco y la nicotina por cada uno de estos bronquiolos que llevan incluso la nicotina hasta la sangre. Se ha descrito, además, señora, que hay mucho mayor posibilidades de cáncer en el sistema urinario producto de algo que uno fumó a través de las cuerdas de la parte bucal y del aparato respiratorio alto. Hasta la vejiga se puede contaminar con cáncer. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Nos corresponde ahora un bloque. Vamos a tratar de contestar las preguntas de nuestros amigos y rivales. La primera pregunta es de la bellísima Paloma Fiusa. Adelante. Doctor, ¿qué alimentos deben consumir las personas que sufren de los riñones? Cuando uno tiene algo leve a los riñones, como por ejemplo enfermedades crónicas que todavía no dan signos de insuficiencia, bueno, hay que simplemente comer sano, porciones muy chicas y no exagerar en lo que son proteínas y grasas. Eso va a ayudar muchísimo a sobrellevar esta enfermedad hasta un momento en el cual terminen los riñones o de mejorar o de simplemente caer en insuficiencia. Eso es lo que tenemos que chequear. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Mario Irribarren. Adelante. Doctor, yo quiero hacer una consulta. Quiero saber si existe la otitis crónica. Sí existe la otitis crónica y fundamentalmente se debe a otitis agudas mal curadas. Es decir, uno abandona un tratamiento antibiótico por una infección en el oído. Al abandonarlo, se queda como una infección latente que no fastidia mucho y uno aprende a vivir con eso. Normalmente estas personas tienden a meterse a las piscinas o al mar. Eso genera otra inflamación. Uno de nuevo la trata más o menos, pero no se termina de curar hasta que finalmente queda una lesión crónica del oído, que es de muy difícil manejo porque hay que escoger absolutamente bien los antibióticos, hacer cultivos de repente de alguna secreción para manejar esa situación. ¿Quién lo hace? Un otorrino laringólogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Callaza, adelante. Vamos a ver. Doctor, ¿una persona joven se puede operar las varices? Absolutamente sí. Incluso es mucho mejor. Ahora, hay varices de todo tipo. Hay estas varices que en realidad no son varices, sino que se llaman cardenales o telangiectasias, que son como esas telitas de araña rojas que están ahí, que se pueden hacer con tratamientos muy sencillos de escleroterapia. Pero existen otro tipo de varices que si uno no actúa a tiempo, es peor. Entonces, mientras más temprano solucionemos ese problema, siempre acompañado de un ecodoppler venoso, porque eso es importantísimo para ver cómo están las venas profundas que nosotros no vemos. Eso nos orienta un tratamiento y puede hacer que nosotros mejoremos y no tengamos más varices. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiago Cuña, adelante con tu pregunta, por favor. Doctor, ¿cómo podemos evitar las tortícolis? Para poder contestarte bien tu pregunta y dar algún tipo de consejo, vamos a buscar a un asistente, a una modelo. Señora, venga por acá, por favor, acompáñeme. Muchas gracias. A ver, mil disculpas, pero me voy a poner de espalditas ahora para tratar de identificar algunos de los músculos más importantes que tenemos en el cuellito. Puede poner su cabeza un poquito para acá. Hay ciertos sitios que a la larga son inserción, puntos de inserción de músculos del cuello. Señora, usted nota que acá, por ejemplo, tiene un bultito. Así es, doctor. Claro. Ese, que se llama la apófisis mastoides, es donde se inserta uno de los músculos más importantes del cuello. Esternocleidomastoideo, porque va del esternón clavícula, da la vuelta por atrás y se inserta acá. Ese es el músculo que a veces, no sé si le ha pasado alguna vez, señito, que se ha quedado chueca. Exacto, doctor. ¡Pac! Así. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, dice, ¿no? Porque no se puede mover muy bien el cuello. Ahora, ¿yo qué le voy a recomendar, señora, para ese tipo de dolores y molestias? Mire qué rico, ¿eh? Vamos a ver. Póngase por acá y nosotros vamos a ir haciendo así. Ahí está. Un masajito siempre puede ayudar para una tortícolis.
Aprovechamos para hacer un agradecimiento al Instituto de Educación Superior San José del Sur por su visita el día de hoy. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego, venga. Muy amable. Regresamos después de esta breve pausa. Les daremos las mejores recetas caseras para aliviar los síntomas del resfrío. Muchas gracias. Amigos, como lo prometido es deuda, aquí tenemos algunos consejos que nos dan unas señoras para combatir algunos síntomas del resfrío. Así que nos acompaña señora Florencia, por favor. ¿Cuál es su secreto para combatir el resfrío? Cuénteme. Mi secreto, doctor, es poner en agua caliente un poco de sal, disolver bien. Y con algodoncito, con hisopo, lo limpio la fosa nasal de mis nietos. Ajá. Para que puedan botar mucho moco. Perfecto, señora. Yo le agradezco mucho además por este consejo, porque uno de los problemas principales que tienen algunas mamás es ¿qué hago cuando mi hijito no puede respirar y está con mosquitos en la nariz? El suero fisiológico es en realidad nuestro medio interno, y el suero fisiológico no es otra cosa que agüita con sal. Tampoco uno debe cargar mucha sal en ese suerito. Es media cucharadita de té en una tacita de agua. Incluso ese vapor ya tiene un poquito de sal y ayuda, como usted bien dice, con un hisopo a limpiar las salitas de la nariz de los bebitos. Absolutamente de acuerdo con usted, señora. Muy bien. Señora Elvira, cuéntenos, ¿cuál es su secreto? Para la congestión nasal. ¿Tecote de rocoto? Sí. Uy, ay, ay. Pongo en una taza un mate de té bien caliente y pongo le echo un poco de... ¿Rocotito? Rocoto chancado, bien chancado. Uy, y claro. Eso inhalo y me hace bien, me descongestiona la nariz. Señora, yo sí le tengo que dar en alguna forma la razón. Le voy a explicar por qué. ¿No le ha pasado a usted, señora, por ejemplo, que está comiendo un cevichito con harto ají o rocoto y comienza solito a destilarle la nariz? Sí. Eso destupe la nariz, aunque parezca mentira. El rocoto tiene una sustancia que se llama la capsaicina. Y la capsaicina nos hace transpirar. ¿No ha comido usted su rocoto relleno y comienza a transpirar? Se comienza a fluidificar secreciones. Ahora, señora, la verdad que si uno está resfriado, con dolor de garganta, moquitos por la nariz, le duele y se comienza a oler rocoto, también puede incomodar un poco. Hay que ser testigo, consciente de eso. Pero un buen pedacito de rocoto en un mate caliente, tomado de traguitos chiquitos, puede ayudarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Señora Margarita, cuéntenos su secreto. Mi secreto, doctor, es el eucalipto. El vapor de eucalipto. Ajá. Señora. Para descongestionar el bicho. Yo lo que hago es preparo el eucalipto. Ajá. La hojita tazón, verde de eucalipto. Claro, en un tazón bien caliente, lo tapo, luego lo destapo. Inhala ese vapor. Respira, inhala. Ajá. Doctor, ese es el secreto que se lo doy. Qué bueno, muy buen secreto. Ese vaporcito es importante. A ver usted, señora Olga, cuéntenos. Doctor, para mí lo mejor para la garganta es mezclar en un vaso de agua limón y miel de abeja. Ajá. Es algo muy... Alivia mucho la garganta. Ancestral. Sí. Y mire, le diré y le confío que muchas veces cuando alguien con resfrío me dices, ¿qué es lo que hago? Té con limón. Claro, porque en realidad es una bebida que nos ayuda no solo a fluidificar secreciones, sino que estamos dándole un aporte de vitamina C al organismo. Y el mate caliente, un tecito con miel y limón, te hace sentir mejor. Ninguna de estas cosas, creo yo, señora, curan el resfrío. Alivian los síntomas, ¿de acuerdo? Muy bien. Señora Ana, usted, cuéntenos. Este es mi secreto. Tara, lo hemos escuchado alguna vez. Sí. ¿Para qué lo utiliza usted? Cuando ya estoy bien resfriada, me duele mucho la garganta, mucho. Ajá. Pero mi solución es Tara, siempre con Tara, con toda mi familia. Mire qué bien, porque efectivamente tiene un antiinflamatorio natural y alivia los síntomas del dolor de garganta. Hemos visto remedios caseros que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfrío. Aprovecho en ese instante para anunciarles que aparece en su pantalla la ganadora de la pregunta del día. ¡Uy, qué bueno! Gracias. Muy amable. Buenazo, señora Quita. ¿Qué tal? Gracias.